haber elecciones en Honduras o no van a haber? ¿O usted ya está de acuerdo con Mel Zelaya para que Libre siga en el poder y que no hayan elecciones? ¿Vamos a ir a elecciones o no van a haber elecciones? Raúl, qué bueno que me pregunta eso. Yo le digo al pueblo hondureño, sí van a haber elecciones en Honduras. Nosotros somos democráticos. Somos tan democráticos y tan tolerantes que si nosotros quisiéramos, con el poder que tenemos, ya hubiéramos hecho que se aplicara justicia a un montón. Estamos dejando que los procesos continúen su camino. Nosotros hemos fortalecido y vamos a seguir fortaleciendo los procesos democráticos. Así como se aprobó, así como se acompañó a una nueva ley electoral, vamos ahora a la elección de los funcionarios de política limpia, vamos a llenar el espacio que hay en el Consejo Nacional Electoral, en el Tribunal de Justicia Electoral, vamos a ese proceso que son procesos democráticos para el fortalecimiento de las próximas elecciones del país, que se van a convocar el otro año, en el mes de septiembre. Sí. ¿Vamos a tener elecciones entonces? Sí, vamos a tener elecciones. ¿Estás seguro? Totalmente. Mel no lo ha visto a Mel o a Carlos decir, mejor que no haya elecciones y seguimos. No, al contrario, más bien me están hablando de que deberíamos de hablar de qué va a pasar en el futuro político. Más bien estamos hablando de cómo nos vamos a organizar de cara a los próximos procesos políticos. No hay ninguna de esas cosas. Mire, Raúl, yo le voy a mencionar algo. Se han dicho muchas mentiras.